Hola amigos de YouTube y amigos de Facebook, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Idiomas Autodidácticos. Para mí es un gusto, es un placer volverles a traer una lección más de nuestro libro de francés de la editorial Asimil de la colección Sin Esfuerzo, El Método Intuitivo. Como les comento, el día de hoy, vamos a ver una lección nueva. Se tratan de anuncios, pero también les quiero recordar que en esta lección, ya a partir de esta lección, ya no les voy a marcar las liaisons. Solamente ustedes, yo quiero que ustedes presten mucha atención cuando se hacen las liaisons para que ustedes se vayan familiarizando un poco más con el lenguaje. Y como verán, vamos a ver más detalladamente en estas lecciones los números en francés, ¿ok? También eso es lo que les quiero comentar. Me voy a ir despacio de todos modos y también les recuerdo que van a poder ustedes repetir el video en la parte del diálogo cuantas veces ustedes quieran, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con nuestra lección número 15, Leçon 15, Petite Annonce. Recherche, jeune fille, pour garder mes enfants le soir. Téléphonez les matins au 04 56 52 39 01. 04 56 52 39 01. Je vends un canapé et deux fauteuils en cuir. Prix à débattre. À louer, petit studio, calme et clair. Salle d'eau. Écrire à Madame Delahaye, 3 boulevard Malesherbes, Paris 8e. Bonjour Madame, je vous appelle au sujet de votre annonce pour garder les enfants. Très bien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Martine Lenoir, madame. Et quel âge avez-vous, Martine? J'ai 14 ans, madame. Oh, mais vous êtes beaucoup trop jeune. Je suis désolée. Au revoir. Bueno. Hasta aquí se termina el diálogo de nuestra lección número 15, mis amigos. Les quiero comentar una cosa antes de que pasemos a los ejercicios. Al final del diálogo yo dije, bueno, se dijo, je suis désolé y tiene concordancia con femenino, ¿ok? Pero no siempre se escribe así, también se puede escribir désolé sin la última E. Y otra cosa también, que para decir lo siento, simplemente podemos decir esta palabra, désolé. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Ahora sí, ya vamos a pasar a nuestros ejercicios, exercice 1, donde tienen ustedes que traducir frases del francés al español, y el exercice 2, donde tienen que completar frases con donde le hace falta las palabras en francés, ¿ok? Vamos a continuar con nuestro ejercicio 1. Recuerden, aquí ustedes van a traducir todas estas frases del francés al español. Si tienen dudas, pueden consultar en traductor, diccionario, en donde ustedes gusten, algunas palabras en las cuales no, para ustedes no se les haga fáciles, pero en realidad pues es muy sencillo el ejercicio, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con la primera. Número 1. Je n'ai pas d'argent pour acheter de meubles. Je n'ai pas d'argent pour acheter de meubles. Número 2. Il y a un petit studio à louer dans le 8e. Il y a un petit studio à louer dans le 8e. Número 3. Bonjour. Je m'appelle Pierre Lefebvre. Bonjour, je m'appelle Pierre Lefebvre.
Número 4. Mais vous êtes beaucoup trop jeune. Mais vous êtes beaucoup trop jeune. Número 5. Comment vous appelez-vous? Vuelvo a repetir. Comment vous appelez-vous? Bueno, a continuación en pantalla vamos a poder ver las respuestas a este ejercicio. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Recuerden que aquí ustedes tienen que completar las palabras correctas en francés. Completer la frase avec les mots corrects. Recuerden que yo les voy a ayudar también para este ejercicio con la traducción al español. ¿Cómo diríamos en francés? Número uno, ¿cómo diríamos en francés? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? En número dos, ¿qué edad tiene usted, señorita? ¿O cuántos años tiene usted, señorita? Diríamos lo mismo, ¿cuántos años tiene usted, señorita? En la número 3, número 3, lo siento muchísimo, mi padre no está en casa. Vuelvo a repetir, lo siento muchísimo, como diríamos en francés, lo siento muchísimo, mi padre no está en casa. Número 4, ¿cómo diríamos en francés? Le llamo por lo del anuncio. Le llamo por lo del anuncio. Y por último, la número 5. Busco una chica que cuide a mis hijos. Busco una chica que cuide a mis hijos. Bueno, a continuación, en pantalla les voy a mostrar en la pantalla de su celular, computadora, las respuestas a este ejercicio. Eso sería todo por el momento, mis amigos. Espero que les haya gustado este video y no dejen de suscribirse a mi canal, de compartir este video con sus amigos en las redes sociales y nos vemos para el próximo video. También voy a despedirme de ustedes en francés. N'oubliez pas de abonner ma chaîne de YouTube et partager cette vidéo avec vos amis dans les réseaux sociaux. Au revoir, mes amis. À la prochaine. Salut!